Creo que el resultado es bueno, de menos a más el sábado, Matías Rossi. Sí, buenas tardes. Sí, contento, contento, un buen sábado. Por lo menos volviendo a lo de carreras anteriores, lo de San Luis nos confundió un poco. Fue muy malo. Esto más parecido a lo que habíamos hecho en Paraná, que habíamos clasificado cuarto, ahora volvimos a estar dentro de los seis. Así que conforme, sí, lejos en el tiempo, ¿no? Muy lejos de Ursera, que se destacó, hizo una muy buena vuelta. Me hubiese gustado estar más cerca del tiempo de la polvo, me separaron seis décimas, que es muchísimo. Pero contento por la posición, así que bueno, mañana otra faceta, a trabajar en el Camry para el ritmo y bueno, ir en búsqueda de primero de la serie. Una clasificación con un circuito muy exigente, ¿no? Por lo que es la pista, por el viento, por los límites donde te pasas un poquito y te sacan la vuelta. Tal cual, mucho cuidado que tenés en la última curva, Pablo, porque te sacan la que cerraste y la que estás abriendo. Lo vimos en el entrenamiento mucho, en la clasificación ya los pilotos fuimos con un poquito más de margen. Y mañana va a haber que tener mucho cuidado con el viento. El viento juega un papel muy importante en las curvas de alta velocidad, sobre todo si lo agarrás cruzado tiende a sacarte. Así que es para estar atento incluso si va variando durante la carrera. Pero contento con el día sábado, agradecer a todo el equipo Toyota, un buen Camry para estar en primera fila en la serie mañana, así que contento por eso. ¿Entendés que das pelea mañana o hay autos a los que es difícil correrles? No, nosotros no estamos todavía en un nivel para ganar, digamos, de hecho no logramos ninguna pole. Creo que hay rivales más rápidos, así que vamos a ver, vamos a correr la carrera, por supuesto con ganas de ir para adelante, pero siendo consciente que todavía hay pilotos, autos, conjuntos que están más rápido que nosotros.